Mega Noticias con Paco Ramírez. Contra de él, todos los corruptos que manejaban el sector salud. Y mira, la verdad siempre se abre paso. Ya sabíamos que las muertes en exceso a raíz de la pandemia habían sido de más de 800,000. Hoy, a 4 años del inicio de la pandemia, reconocidos especialistas lo confirman en un informe detallado y desastroso para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Revelan que el 37% de esas muertes, estamos hablando de 300,000, fueron por fallas, por errores del gobierno. 300,000 mexicanos que pudieron haberse salvado si no se hubiera subestimado la gravedad del COVID. 95% de los fallecidos murieron en soledad, por negligencia. Más de 215,000 niños y niñas quedaron huérfanos. Casi 5,000 profesionales de la salud, enfermeros, médicos, murieron intentando salvar vidas, más que en cualquier otro país del mundo. México fue uno de los 8 países que cerró escuelas por más tiempo, 53 semanas. Los datos duros, ahí los tiene. Ahí están las cifras. Por decisiones centralistas y arbitrarias, el quédate en casa, el no uso del cubrebocas, la falta de vacunas, la permanente subestimación del virus y la austeridad que dejó sin recursos al sector salud. Esperemos que la lección se haya aprendido. Y es importante decir, no basta con reír, negar, descalificar y culpar a los demás. Estamos hablando de vidas y de una gestión de gobierno no cumplida. Vámonos con el recuento de los daños. Andrés Solís. O sea que nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la transformación. Así fue como lo dijo el presidente de México en abril de 2020, unos días después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por COVID-19. Afirmaciones que enmarcaron la estrategia que seguiría el gobierno para atender la pandemia, que según la Comisión Independiente provocó casi 300,000 muertes en exceso. Desde diciembre de 2019, luego de los primeros contagios en China, Estados Unidos y naciones europeas restringieron el ingreso de viajeros y cerraron operaciones en puertos y aeropuertos. En México el gobierno dijo que no era necesario. El 27 de febrero de 2020, México permitió que atracara un crucero en Cozumel, embarcación que había sido rechazada en otros países, y las autoridades sanitarias de Quintana Roo y del gobierno federal no operaron un protocolo efectivo para identificar casos sospechosos de contagio. La Secretaría de Salud tardaba en establecer criterios sanitarios y cercos para lo mismo y demeritaba el uso del cubrebocas, además de que permitió que se realizaran eventos masivos como el Festival de Rock Vive Latino en la Ciudad de México. En marzo y abril de 2020, en principio, solo se amplió el periodo vacacional de Semana Santa por 2 semanas, y al concluir este mes de asueto, fue que finalmente el gobierno mexicano asumió la estrategia de quédate en casa. El 4 de junio de ese 2020, el entonces subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que no había que alarmarse y que en un escenario catastrófico se registrarían 60,000 muertes en el país, una cifra que se quintuplicó en 2022 cuando el gobierno federal finalmente declaró concluida la pandemia. A 4 años de distancia y en pleno proceso electoral, una comisión de investigación independiente reconoce que 4 de cada 10 muertes se pudieron haber evitado con una mejor estrategia de gobierno. Es la realidad del COVID-19. Yo regreso contigo. Andrés, muchas gracias. Establecemos comunicación con el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud Federal, exrector de la UNAM, buen amigo de Mega Noticias. Doctor, siempre
Un gusto, buenas noches. Y decía el presidente, y te lo pregunto así de bote pronto, decía el presidente esta mañana, la verdad siempre se abre paso. Pues sí, la verdad siempre prevalece, Paco. Me da mucho gusto, aunque lamento que el tema sea algo tan doloroso como hablar de cientos de miles de vidas que se perdieron, más de 800 mil muertes en exceso, y el punto de vista de una comisión de expertos, conocedores, académicos, científicos, serios, solventes, moral y académicamente, que sostienen con toda claridad que casi 4 de cada 10 muertes pudieron, debieron haberse evitado si se hubiera hecho lo que el promedio de las naciones del mundo hicieron. Aquí hicimos exactamente lo contrario y los resultados fueron catastróficos. La soberbia que acompañó al subsecretario López-Gatell, la incapacidad para entender que este era un problema de una extrema severidad y seriedad, el no haberse aplicado las medidas de salud pública, de vigilancia epidemiológica que debieron haberse puesto en marcha, y el mandar mensajes absolutamente contradictorios, generaron, entre muchos otros elementos, muertes en exceso, años de vida perdidos, esperanza de vida que se vino para abajo, ciudades como la de México, que tiene la mayor cantidad de recursos y que hicieron una gestión pésima, pésima de la pandemia, que tomaron decisiones equivocadas y que ahí están los resultados. Con todo esto que me estás mencionando, doctor, ¿qué opinas entonces del abrazo presidencial? Esta mañana hablaba del doctor Gatell, le decía, la traen contra él todos los corruptos. No, a ver, si esto es muy sencillo, el presidente López Obrador tiene ya 5 años y medio, está a punto de irse y sigue culpando a la gente y a los gobiernos anteriores. Sigue protegiendo a la gente que ha hecho pésimas actuaciones y rescatando a López-Gatell, que después de su fracaso en la búsqueda de candidatura al gobierno de la Ciudad de México y de tener fuero, lo rescata, lo premia. Me parece que el mensaje es terrible. Y la gran pregunta es, después de casi 6 años de gobierno, ¿cuántos de los supuestos corruptos han tenido siquiera una denuncia? No es posible. El presidente se ha equivocado brutalmente. Abrácense, salgan, no es tan grave, es como una gripa. Declaraciones de López-Gatell de el presidente no tiene fuerza de contagio, el presidente tiene una autoridad que está por encima, no usen el cubrebocas, no sirve. Oye, no puede ser. El desdén con el que trataron al Consejo de Salubridad General, que es la autoridad constitucional y que muchos, en mi caso, yo tengo muy presente, desde mediados del mes de marzo de 2020, insistimos en la necesidad de que se convocara, de que se le tomara en cuenta. Un grupo de 6 exsecretarios de salud firmamos un documento, lo hicimos público con el interés de ayudar y ni siquiera hicieron leerlo, recibirlo, conocer cuál era la perspectiva. Recibimos la descalificación, el desdén, por supuesto, e incluso la burla a gente con una solvencia moral como la del doctor Guillermo Soberón y a otros 4 exsecretarios aparte de un servidor. Oye, doctor, este desastre, no quisiera ponerle el término criminal, pero ¿este desastre va a quedar impune? Pues yo soy uno de los muchos
que exigen que se justifique adecuadamente, que rindan cuentas y que le den la cara a los cientos de miles, a las millones de familias que sufrieron, algunas con casos graves de enfermedad, con complicaciones, con secuelas, y en cientos de miles con la pérdida de la vida. No, no puede, no debe quedar impune esta actuación tan desastrosa de las autoridades, de un subsecretario, Hugo López-Gatell, ensoberbecido, que confundió la capacidad técnica y científica con la justificación política. Un secretario de salud que brilló por su ausencia, por no comprometerse, por no estar presente. No, esto no debe quedar sin una justificación y sin un castigo que tiene que ser ejemplar. No son unos cuantos, insisto, cientos de miles de vidas, más de 300,000 que no debieron haber ocurrido, por lo menos. Este informe desastroso, doctor, ¿pesará en lo político electoral? No lo puedo decir, Paco, no lo puedo decir, pero lo que sí puedo asegurar y decirlo con toda garantía, con toda contundencia y convicción, es que por supuesto que hay males crónicos en el sistema de salud de nuestro país, en el sistema público. Hay una presupuestación absolutamente insuficiente, crónica. Esto es, hay que reconocerlo también. No, no estábamos bien en noviembre de 2018, pero hoy, en 2024, estamos peor que antes. Y en el trayecto, en el manejo, las lecciones que se habían ganado, la experiencia que se tenía, se desdeñó absolutamente, se politizó por ellos, por el secretario, el subsecretario y por el propio presidente López Obrador, una situación que no era de orden ideológico, que no era de orden político. Ellos la politizaron. Ellos no quisieron vacunar a los médicos y a las enfermeras del sector privado. Ellos trataron de manera indebida al personal de las instalaciones, de las instituciones y de las unidades médicas del sector público. Por eso tuvimos un exceso de muertes espantoso entre el personal de salud. No sé cuál va a ser la consecuencia, pero lo que yo sí digo es esto no puede quedar así y la gente tiene que reflexionar. A mí me duele mucho que personajes conocedores de la realidad no han sido capaces siquiera de deslindarse de esa situación. Me parece terrible. Ya con el tiempo encima, doctor, quiero aprovechar que te tengo en esta comunicación como ex aspirante presidencial, decirme cuál es tu opinión sobre el segundo debate que recién pasó. A ver, Paco, yo creo que la democracia mexicana exige más ejercicios de esa naturaleza. Y yo sí estoy persuadido totalmente que algo que tenemos que cuidar en nuestro país son las libertades, que le han costado mucha sangre, mucho tiempo, mucho esfuerzo a una sociedad como la nuestra, y que tenemos que ser extraordinariamente cuidadosos, respetuosos y desarrollar más ejercicios de esa naturaleza con una condición, manejando la verdad. La cantidad de mentiras que se dijeron es verdaderamente espantosa en el primero y también en el segundo debate. Doctor, como siempre, agradecido de estos minutos para Mega Noticias. Gracias, Paco, un gusto, aunque es lamentable que el tema que nos traiga en esta ocasión sea el dolor, el luto, la muerte. Gracias. Gracias, doctor. 100 palabras.